Me llamo Juan Cabello, soy especialista en cirugía ortopédica y en cirugía de cadera. La prótesis de cadera es una intervención muy frecuente y cada vez se realiza más porque con el envejecimiento de la población y con el aumento de la actividad deportiva, los problemas degenerativos en la cadera pues han ido aumentando. Con la cirugía tradicional siempre hemos hecho mediciones y planificaciones preoperatorias basadas en un modelo de dos dimensiones, la radiografía, las plantillas de medición. Con esto podríamos calcular previamente a la cirugía, pero siempre quedaba una parte en la cual dependía de una serie de factores, como la colocación del paciente en determinada posición, la orientación de los componentes. Nunca la podemos tener al 100% asegurada y depende mucho de la maestría del cirujano. Con MACO tenemos una valoración tridimensional porque se ha hecho una valoración previa con un TAC y en tres dimensiones se puede estudiar a fondo el implante que necesitamos colocar y lo podemos transmitir en el momento de la cirugía de una forma radicalmente milimétrica. Esto asegura que un mayor porcentaje de pacientes tendrán un mejor resultado funcional posoperatorio inmediato y a largo plazo, gracias a que los implantes se ajustarán más a la realidad anatómica del paciente. El paciente ingresa, se le hace una anestesia y lo que cambia es que tenemos que poner pues una serie de antenas que nos permiten la comunicación del paciente con el ordenador para que nosotros podamos transmitirle al ordenador la realidad anatómica del paciente y que reconozca el modelo 3D que tenía previamente introducido en el ordenador. En cuanto a la cirugía, es una cirugía exactamente igual a la de cualquier prótesis estándar en el abordaje y demás, y lo que cambia es los cortes y el fresado de la cavidad acetabular que se hace siguiendo la guía que nos ha dado el ordenador y el robot. El brazo robótico nos permite orientar exactamente el componente y la impactación del cótilo. Haber realizado la primera cirugía con MACO ha sido una experiencia súper excitante, muy emocionante. La verdad es que cambia mucho la perspectiva en la que pones una prótesis, aparte de la satisfacción de ser la primera persona, ¿no? Aquí, ver cómo aquello que habías planificado preoperatoriamente pues se traducía literalmente con una exactitud milimétrica en realidad. Y la verdad es que el paciente ha evolucionado muy bien, con una recuperación muy rápida que incluso ha sorprendido a enfermería de la clínica.